¿Qué pasa, chavales? Muy buenas tardes a todos. Soy Traxumset, bienvenidos a un nuevo Diario Desarrollo. Diario Desarrollo 30 ya del Victoria 3. Ya sabéis que la estimación que tenemos los fanses de Paradoja Entretenimiento es que suelen ser unos 40, alguno arriba, normalmente más alguno arriba que alguno abajo, pero en torno a unos 40 suelen ser los desarrollos estándar de Paradox. Nunca se sabe con esto, pero oye, Diario Desarrollo 30 ya, ¿no? Y esto hay que celebrarlo. Tenemos esto que me dijeron que estas imágenes, chicos, no son pantallas de carga, lo cual tiene sentido, sino que son imágenes de eventos, ¿vale? Aún no sabemos cómo va a ser el sistema de eventos, en el juego no nos lo han explicado, porque por lo visto va a cambiar también respecto a lo que conocemos tradicionalmente en Paradox. Sé, por cierto, que hay bastante descontento o bastante debate en la comunidad con el sistema de la guerra, que ya he dado mi opinión en directo varias veces y tal. Pero subió, creo que Hugo Dester, un vídeo me habéis dicho que reaccioné a él y tal. Quiero hablarlo con Hugo Dester porque no... O sea, porque me molaría hacerlo, ¿vale? Ver el vídeo y tal en directo con vosotros o lo que sea. Me molaría bastante hacerlo, pero tampoco quiero que le siente mal a nadie, ¿sabéis? Entonces, estas cosas mejor hacerlas desde el respeto y con cuidado, ya sabéis. Y bueno, poco más que mencionar, el diario de desarrollo de hoy nos habla de la interfaz de usuario. Un vistazo a la interfaz de usuario, vamos a echarle un vistazo. Creo que no hay ninguna imagen nueva ni nada que no conozcamos, ¿vale? No hay así grandes sorpresas, pero bueno, vamos a ver un poco cuál es su... ¿cómo decirlo? Sus teorías, sus ideas al respecto de cómo debería ser la interfaz. Ya sabéis que... Y esto es algo que creo que hay que mencionar antes de entrar en el diario de desarrollo. Normalmente las interfaces de Paradox solían ser una mezcla entre ser vistosas y, por así decirlo, representativas de la época que cubren y funcionalidad, ¿vale? O sea, solían buscar un equilibrio. Desde que se lanzó Crusader Kings 3, en Crusader Kings 3 es una interfaz más aséptica, como ya sabéis, ¿vale? Es una interfaz que te transmite menos de que estás jugando en la edad medieval, al contrario que en el CK2. Y es una interfaz en CK3, ¿vale? Más centrada en pura funcionalidad, ¿vale? En ser útil al jugador, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sinceramente pensamos que en Victoria 3 iban a seguir por ahí, ¿vale? Una interfaz que te recordase menos de que estás jugando en el siglo XIX y más de que... más centrada, como digo, en la utilidad. Pero parece que, bueno, pues sigue recordando un poco al siglo XIX. Entonces veremos un poco cómo ha sido este equilibrio y si es para bien o para mal, ¿vale? Porque, como digo, en Crusader Kings 3 podríamos decir que la interfaz es más fea que en el CK2, pero es más útil. Aunque esto, por supuesto, como todos, serán gustos, ¿no? A cada uno de vosotros os gustará más la interfaz de un juego o la interfaz de otro, ¿no? Y, por supuesto, dejar claro que una interfaz no tiene por qué ser simplona o... ¿cómo decirlo? Minimalista para ser bonita o ser útil. O sea, supongo que idealmente se puede encontrar un equilibrio guay entre todo. Y quizás es lo que intentan hacer en Victoria 3, ¿no? Saludos a todos, mi nombre es Kenneth y soy el artista en 2D de Victoria 3. Estoy trabajando en la interfaz de usuario con mi equipo y es gran parte del trabajo que estoy haciendo en el juego. De ahora en adelante, cada vez que se mencione la interfaz, se refiere a un vistazo a tres categorías: paneles, botones e iconos que van a conformar la interfaz del juego. La mayoría de la información y las decisiones que un jugador realice sucede dentro de la interfaz. Esto es una gran oportunidad para juntarse y sumergir al jugador en el mundo de Victoria 3 a través de la interfaz. Y como he mencionado en el diario de desarrollo previo, el equipo de diseño de cosas se ha centrado en hacer que la gran cantidad de información que esté presente en el juego sea acercable y accesible. Nosotros en el equipo de interfaz trabajamos de forma muy cercana con ellos para mostrar toda esta información de una manera, appealing sería como atractiva para nosotros, ¿no? Pilares del arte y cómo se relacionan con la interfaz. Tenemos tres pilares núcleo para el estilo de arte de Victoria 3. Estos pilares guían la dirección de arte general y capturan los sentimientos que queremos meter dentro del juego, lo cual incluye, por supuesto, la interfaz. En primer lugar, la interfaz tiene que ser prestigiosa. La interfaz está inspirada en la extravaganza y en los lujos de la alta clase en la era victoriana. Debería sentirse elegante y exquisita.
o exquisita, ¿no? Es que esto pasa mucho en español, al menos español de España, no sé si en Hispanoamérica o Latinoamérica pasa similar, ¿vale? Que aquí en España mucha gente la X la pronuncia como una S y dicen exquisito en vez de exquisito, entonces supongo que lo correcto es decir exquisito, ¿no? Vintage e idílico. Vintage yo creo que no tiene como traducción en general en español. Sustantivo vendimia, cosecha. Vendimia e idílico, chavales. Vendimia... No, vintage aquí se refiere a algo del pasado que es de alta calidad. El arte romanticista, el movimiento de arte romanticista era una fuente de inspiración para la dirección artística. Y debería sentirse que se originó en 1800 y que la idealización del pasado idílico y la naturaleza encaja bien con el sentimiento vintage que queremos introducir en la interfaz. Es que solo decir la palabra vintage ya me parece vintage. Vale, esto me recuerda al libro de... Por supuesto, tema romanticista. Aquí hay muchísima literatura que leer, ¿no? Pero me recuerda, ¿cómo se llamaba? Al Werther de Goethe. Creo que es un libro cortito. Igual, es que no sé ni si eran 200 páginas, tío. Animaría a leeros a leerlo un poco si queréis conocer un poco qué es la idea del romanticismo, que por supuesto luego tuvo como, no diría una vertiente política, pero sí que afectó desde luego al pensamiento político de la época, ¿no? Paneles de la interfaz en el surgimiento del nacionalismo, etcétera, ¿no? Hay mucho estudio de esto. Detallado, pero acercable, o algo así. Alto nivel de detalle con elementos intrincados, pero que se usan con cuidado para que no se convierta en algo pues que te agobie mucho y overwhelming, ¿no? Pues algo que esté muy lleno y que te supere, ¿no? Un poco. Paneles de la interfaz. Los paneles de la interfaz de la base o el trasfondo de cada elemento, de cada menú de la interfaz, ya sea al estar a pantalla completa, elementos que aparezcan o elementos que haya a los lados del juego. Si no es en el mapa, pues el mapa de interfaz. Queríamos incorporar elementos del Art Nouveau al... bueno, pues otro estilo de arte. Dentro de los paneles, el Art Nouveau está principalmente inspirado en la naturaleza y en las formas naturales y las curvas de las plantas y de las flores. Esto se alinea con el pilar de vintage e idílico, y este estilo también es prominente en la arquitectura y en los escalafones altos de la sociedad en el siglo XIX. En el mundo anglosajón no utilizan el concepto de siglos, yo diría que sí, ¿no? El concepto de 19th century y cosas así, ¿no? Lo digo porque siempre hablan como de los 1800, y en España diríamos claramente el siglo XIX, ¿no? En español. Estos detalles intrincados evocan el sentimiento de extravagancia y elegancia que se alinean con otros dos pilares artísticos. Debemos tener cuidado de no poner muchos patrones detallados que distraigan de la función principal de una interfaz. Patrones, pues ya sabéis, los tejedores de luz, ¿no? Tomar referencia ahí. Lo cual es para mostrar información al jugador. Así que nos hemos centrado mucho en los detalles ricos de los cuadros y bordes de los paneles, así como en cabeceras y donde está el título del menú. Bueno, pues aquí vemos el menú de edificios de alguna provincia. Nada que no hayamos visto ya, pero eso, que aquí está un poco resumido todos estos elementos de interfaz. Como los patrones elaborados, con un toque de oro y texturas disueltas de fabric, que era tela, que añaden una capa extra de prestigio y un sentimiento vintage de la era victoriana. Tienes que me... Parece, o sea, no diría que es cringe decir vintage, pero sí que es un poco de lo lailo, ¿no? Algo de esto. Botones. Los botones son los principales elementos del juego y la interfaz con la que el jugador va a estar interactuando directamente. Desde el punto de vista de la interfaz, los jugadores deberían necesitar identificar los botones de manera inmediata. Los botones se deberían sentir como botones de navegación, que te llevan a otra parte de la interfaz, o botones de acción, botones que te permiten realizar una acción que afecta al mundo del juego. Con esto en mente, deberíamos crear una plantilla para los botones del juego mientras nos alineamos con los pilares nucleares del arte, o algo así,
Hemos utilizado madera como textura para los botones, para el sentimiento vintage. Y todos los botones tienen un color esmeralda con dos diferentes tonos para diferenciarlos entre acción y navegación. ¿Vale? Diferentes tonos de esmeralda para los botones. Los botones de acción tienen un borde un poco más de oro para diferenciarlos mientras seguimos reconociéndolos como botones. Habrá algunas pantallas de la interfaz que tendrán muchos botones en ella. ¿Cómo podemos atraer la atención a botones con mayor prioridad? Si hay alguno. Dice nuestra solución, darle un tono más prestigioso, por ejemplo, añadiendo elementos de Art Nouveau en torno a los bordes y las esquinas del botón, ¿no? Aquí estamos viendo un botón super mega prestigioso vintage de Art Nouveau, con un tono idílico también, un tono de madera, ¿no? También notamos, ¿no?, esos tonos esmeraldas, ¿no? También notamos un poco ese carácter, ¿no?, de prestigio, ¿no? Como estamos viendo, me transmite todo eso, la verdad. Iconos. Los iconos son gran parte de la interfaz de los juegos de Paradox y, por supuesto, no hay diferencia en Victoria 3. Los iconos en el juego tienen una gran cantidad de tamaños, formas, estilos y colores. Y nos deberían... Y los utilizaremos para representar una miríada de distintas cosas, como mecánicas, estadísticas y atributos dentro del juego. Voy a hablar de algunas de las diferentes maneras en las cuales utilizamos los iconos y con suerte ganaremos mayor detalle en el diseño, en el proceso de diseño, ¿no? Vemos aquí iconos de edificios y bienes comerciales. Dicen, este grupo de iconos son los más visuales y detallados dentro del juego, son representaciones de cosas que suceden que hay dentro del mundo de juego, y estos iconos son mini ilustraciones cuyo objetivo principal es mejorar la inmersión y animar la imaginación de los jugadores, ¿no? Están bastante chulos, la verdad, poco que decir al respecto. Eventos, tecnologías y grupos de población. Obviamente conocemos ya un montón de imágenes de eventos. Están guapísimas, una pasada. De tecnologías hemos visto algunas y de grupos de población también hemos visto algunas, ¿no? Por ejemplo, Academia y Dinamita son ambas tecnologías que el jugador puede investigar. Pero una parece un poco abstracta, mientras que Dinamita es un objeto real dentro del juego. Así que, ¿cómo nos acercamos a estos iconos en general, ¿no? Para la tecnología y los eventos de iconos hemos decidido utilizar objetos del mundo real o distintos objetos para representarlos, ya que la mayoría de estos objetos van a ser bastante grandes para ser un icono, hemos decidido ir hacia un acercamiento más realista y detallado para mejorar la inmersión, y parece que va a ser bastante claro para algunas tecnologías como la dinamita, pero para eventos de protesta hemos utilizado algo más simbólico como sostener un Lofthailer, no sabía que se llamaba así esto, un embudo, ¿no? Para colar el aceite, chicos. No, esto se llama un megáfono. Lofthailer se dice en inglés esto, ok. First District. Periódicos, engranajes. Mola. Las poblaciones están representadas con nuestros amazing, increíbles modelos de personajes e iconos, ya que los modelos de personajes van a ser un poco difíciles de escalar, utilizamos iconos para apoyarlo. Esto mismo lo vamos a aplicar cuando diseñemos iconos de población. Por ejemplo, los maquinistas están representados por una llave inglesa. Vale, pues aquí tenemos a unos maquinistas católico-franceses. El grupo final de iconos del que vamos a hablar es un grupo bastante amplio que representa mecánicas del juego, sus categorías, atributos y estadísticas. Estos iconos tienden a mostrarse en diferentes pantallas de interfaz y no van a ser muy grandes para ser iconos. Pueden aparecer en distintos tamaños además. Muchos de ellos deberían ser reconocibles mientras sean pequeños. Además, reduciremos la cantidad de detalles de estos iconos drásticamente en vez de centrarnos en algunas selecciones de color y siluetas. Son los batallones, ¿no?
Los batallones aparecerán en distintas interfaces y tendrán una variedad de tamaños. Oh, efectivamente, aquí vemos el icono de batallones, ¿no? ¿Y aquí dónde está apareciendo exactamente? Aquí se está viendo, aquí también. Aquí también entiendo, en estos. Joder, tengo ganas de jugar ya este puto juego, tío. Tengo bastantes ganas de jugar. Es que llevamos 30 semanas. También podemos utilizar códigos de colores en estos iconos para hacerlos más reconocibles. Por ejemplo, cuando tengamos una condición positiva siendo verdes y una condición negativa siendo rojos. Los iconos de los grupos de interés van a ser un ejemplo más complejo de código de color. Los jugadores que puedan no recordar inmediatamente y entender qué categoría de colores son, pero nuestra esperanza es que nos volvamos más familiares y identifiquemos estos más fácilmente con el tiempo, ¿vale? Otros ejemplos son las categorías de lentes, ¿no? De las que hablamos la semana pasada. Aquí vemos, por ejemplo, que hay distintos colores para los grupos de interés. ¿Variarán según la lealtad? ¿O según si están presentes en el gobierno, etcétera? No lo entiendo. Habrá que verlo, ¿no? Nos tendremos que acostumbrar a todo esto. ¡Ojo! Van a hablarnos del tutorial. En el pasado diario de desarrollo, Aaron y Henrik habían mencionado brevemente el tutorial. Voy a hablar un poco más sobre el arte que nos va a ayudar a que ayudemos a los jugadores a que entiendan nuestras complejas y profundas mecánicas mejor. Creemos que la combinación de elementos visuales, explicaciones de texto e infográficos nos ayudará a visualizar las mecánicas del juego mejor. La mayoría de los infográficos que encontremos online, por ejemplo, haciendo una investigación en Google, tienen un look moderno, estilizado y limpio, y creemos que es una oportunidad para encajarlo con la edad victoriana. Esto puede definitivamente ser un área en la que la inmersión se enriquezca y, por supuesto, refuerce nuestros pilares artísticos. Hemos tomado inspiración de ilustraciones de periódicos, ilustraciones de planos arquitectónicos de la era victoriana y los hemos adaptado para nuestros infográficos. Y como Icing on the Cake es como el culmen, la guinda del pastel, hemos puesto todos estos dibujos encima de un papel anticuado, ¿no? Para dar un rollito, ¿no? Aquí estamos viendo esto, que lo veremos en el tutorial, entiendo. Tú, política, economía, diplomacia, guerra, país y economía. Ok. Y eso es todo por mí. Espero que hayáis disfrutado este diario de desarrollo de la interfaz. La semana que viene hablaremos con Daniel, nuestro líder de diseño, hablando de las entradas del periódico. Que esto, tío, yo creo que nos iban a hablar de esto hace semanas y por lo que sea lo atrasaron, lo cual no pasa nada, ¿vale? Pero tengo ganas de verlo. Porque en teoría, los periódicos en Victoria 3 van a tener mucho más impacto que en Victoria 2. Rollo, dieron a entender cosas, rollo, que se expandan ideas a través de los periódicos, o que la prensa vaya evolucionando y ya haciéndose más de masas con el paso del tiempo, en fin, que sea un sistema como más profundo de prensa. Tengo muchísimas ganas de verlo. Y poco más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. No tengo mucho que comentar. Diario de desarrollo visual, un poco explicándonos cositas. Tampoco hemos visto nada nuevo, realmente, ¿no? Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chau, chau.